Ecuador, one of the world's 17 most mega-diverse countries. It is World Heritage by its people and traditions. It is located on the Sun Belt, on the South American continent. The magnificent Andes Cordillera works as a natural thermometer that tempers the tough weather in the center of the planet. It is here, at the world's warmth, the province of Manabí, where this story starts. En Manabí confluye el sonido de la brisa marina y el canto de los toquillales, el machete y el galopar del caballo. Las historias alrededor del sombrero de Montecristi son impresionantes. Volver a descubrir mi país desde estas hebras es un privilegio. Hombres y mujeres de paja, madera e historia. En ellos está representado un Ecuador lleno de tejidos humanos que nos hace sentir orgullo por nuestras raíces. A point, round sign with no length, area, volume, or angle. It describes any position in the space. It allows the union of two lines, the weaving bond. From the beginning of times, humans were devoted to unite periods. In the stars, they found the constellations. Stitches create stories in the weave. The world is a giant loom. Each person is a point of encounter in this weave of light, and we are all formed by AC. This geometric pattern is repeated in all living beings. It expands in a coil and generates new circles. It forms the prime of life in threes. When I saw a fine Monte Cristi hat, I discovered the seed of life drawn on the top. Buenos días, don Wilton. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Doña Rosa. Buenos días. Arduo trabajo. Va a ser buen sol hoy día, no vamos a avanzar mucho. Mi nombre es Kleider Pachay Pachay y soy un maestro sombrerero. Mi familia ha estado involucrada en el tema de los sombreros desde hace muchos años atrás. Mi madre es muy perfeccionista en este tipo de acabado de sombrero y todos nosotros hemos aprendido de ella. Más luego que él sale del estudio, va, tal vez. Ya vino Clay y me dice, mamá, ¿en qué le ayudo yo? Yo le dije, comienza descoronando, a descoronar los sombreros que hay. Cuando yo lavaba los sombreros, yo le decía que tenía que darles otro azoquecito aquí. Ya él comenzó a hacer todo por allá, a azocar. Y ya él me empezó a ayudar bastante. Cuando uno quiere aprender algo, uno se esfuerza por hacerlo. Y de acuerdo a la necesidad que uno tenga también, yo creo que es de acuerdo a la necesidad, las circunstancias que uno atraviesa. Entonces uno pone esmero y aprende. Así yo aprendí. El sombrero viene aquí, así. Nosotros llamamos sombrero en paja. Y es ahí donde nosotros hacemos lo que es remate, azoque, y curamos imperfecciones del sombrero cuando hay pajas negras o pajas veteadas. Y despeluzamos, amadrinamos pajas cuando están sueltas. Una vez ya estando ya despeluzado, se lava, se vuelve a dar otro azoque porque de pronto se vayan a aflojar las pajas con el lavado y se plancha. Tenemos que humedecer el sombrero antes de sahumarlo, lo ponemos al sol para que seque y lo almacenamos de acuerdo a las exigencias del cliente, ¿no? Del mercado. Compra siempre el sombrero que esté uniforme, que esté todo como ha empezado hasta que se termine y tener mucho cuidado que no tenga los mugres. Nos premiaron por el sombrero, un sombrero muy bonito, bien acabado, lo dimos ahí, estuvo en exposición. Fuimos a Quito y ahí me dieron
en los diplomas que tengo allí, reconocimiento. Dar a los tejedores de no jalar mucho la paja. Estamos exportando ahora mucho para Italia. Hemos acercado mucho al mercado japonés. Estamos esperando también la respuesta de gente que ha venido acá, nos han contactado para Taiwán. Y trabajamos muy bien, son con el mercado norteamericano, Francia, Suiza. El artesano siempre ha sido mirado por debajo de los hombros. Entonces nosotros, como éramos jóvenes, teníamos ese complejo de que nos dijeran artesanos, bueno, la última rueda del coche. Pero con el tiempo, nosotros sacamos pecho. Sombrero Montecristi tener dos fortalezas que no lo tiene ningún producto en el Ecuador y a lo mejor ni en el mundo. Haber tenido una denominación de origen y ser yo quien haya obtenido la primera autorización de uso en el país es algo que a nosotros nos fortalece. Para nosotros los montecristenses y para el Ecuador entero es un orgullo, es un producto de élite. In the world of hats, the name of Giuseppe Borsalino is a legend. By the end of the 19th century, this Italian citizen invented the pressed hat made with rabbit hair. Its traditional model, similar to that of Montecristi, stirred the famous and millionaire European world. A Borsalino can cost above 1,000 euros. Nevertheless, exclusive collections in Europe, Tokyo, and New York always make a space for the Montecristi hat. Fui a Italia, tuve conversaciones de negocios con Borsalino. Vamos a producir sombreros para Borsalino ahora para la temporada 2015. Producimos de 50 a 100 sombreros. Ay, qué bonito. Gabriel. Entonces ahora con estas negociaciones de Borsalino esperemos hacer el doble de producción, 200 sombreros. Buenas, Gabriel. Hola. Hola, ¿qué tal? Permiso, ¿cómo está? Estaba yo buscándole, ¿cómo va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Permiso. Mi nombre es Gabriel Lucas y estoy dedicado al arte del sombrero Montecristi y me considero un maestro sombrerero. Vengo a conocerlo porque me contaron que usted está trabajando con el sombrero y que me pueda compartir un poquito lo que hace usted. Claro que sí, mira, acá estamos haciendo el paso del azoque. Hemos cerrado. Uh-huh. La etapa de un proceso. Wow, un ciclo. Sí, un ciclo. Chévere. ¿Y esto ya me puedo poner? Claro, adelante. Todavía está peludito. Sí. Qué hermoso, qué linda la paja. ¿Puedes sentirlo? Sí, claro. Es... Y que... Wow. Está solamente 11. Nada, sí, es increíble. Entonces, aún le vamos a quitar. Es como un dulce. Eso. Adelante, vamos. Sí, mira. Sí. Esta es la máquina donde le damos el estilo a los sombreros. Sí, ahora es donde vamos a ingresar el sombrero. Entonces. Wow. ¿Y ese vapor de agua? La calentura está adentro, uh-huh. El vapor podemos, la presión podemos verla acá. ¿Y cuánto tiempo lo tienes que dejar aquí? Alrededor de un minuto, entonces podemos verlo. Mira. Ay, ya quedó. Sí. Qué rico. Ay, sí. Qué rico. Es un producto que viene de tradición, entonces se demora muchos días, tiene un proceso muy largo, entonces muchas horas de trabajo y mucha concentración. Todo eso hace que sea un sombrero muy especial, que se lo han puesto presidentes, reyes, actores de cine. Pero todavía le falta, sí, ¿verdad? Aún le falta. Ay, pero ya así ya me lo puedo llevar. Aún no, todavía no. Aún no es permitido. Tenemos que todavía ponerle, no es permitido. Después de unos minutos, uh-huh. Ahí sí. Vamos. Pues a ver. Entonces, pegamos cinta.
¿Ves? ¿Te gusta? Hermosísimo. Por favor. Claro que esto es para ti. ¿En serio? Sí, seguro. Ay, ¿sí? Ay, sí. Dije que es para mí. Qué buena onda. ¿Qué es para ti el sombrero? Este sombrero es mi vida. Entonces, el cual yo le dedico mucho tiempo. Entonces, y por el cual yo me esmero a que siempre salga cada vez perfecto, perfecto y más perfecto. Montecristi sin sombrero, pues no habría lo que es ahora en este momento, lo que es la artesanía. Pues yo le digo, a través del sombrero fue que viene Montecristi a hacerse conocer como un turismo. Primeros que tengo, se me viene la casa de los hermanos Chávez, una casa muy grande de caña que tenía ventanales inmensos y donde los hermanos Chávez producían el sombrero en su etapa final. Se colocaban todos los sombreros en el piso para que reciban el sol y ellos con su maceta, que es un instrumento que utilizan, y con el azufre, ¿no? Trataban de darle el proceso al sombrero fino. Hermosos tiempos. Hola, buenos Hola, días. Hola, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, a la orden. Oiga, que ando buscando un sombrero para poder comprármelo y quería que me ayude así como a buscar el adecuado. Pues me gustan así estos cruditos. ¿De dónde son estos sombreros? Estos son hechos en Montecristi. Este es el auténtico de aquí. El auténtico Montecristi. Este sombrero es un sombrero fino, pero es un sombrero sencillo. Uh-huh. No es un sombrero, de ahí tenemos una exclusividad en sombrero. Depende del punto, tiene su valor también. Por eso este es genuino Montecristi. A ver, déjame, me veo, a ver cómo me ve. En Montecristi no mueve mucho el comercio. Y más o menos contamos con unos 40 a 50 locales en cabecera cantonal. Y creo que ello es importante, es fuente de ingreso económico para todas las familias que se benefician de este negocio. Hubo otros más que se afincaron en la ciudad de Manta, pero eran oriundos de acá de Montecristi. Ellos generaron mucho dinero, aportaron mucho a la economía del país y sobre todo a las familias locales y de la zona rural de Montecristi que confeccionaban los sombreros finos de paja toquilla. Y esa es una fuente de trabajo que activa acá a los montecristenses a subsistir día a día con este negocio. Criar a nuestros hijos con esa fuente de ingreso económico. La época de oro de la ciudad va de mano con el comercio del sombrero fino. A mediados del siglo XIX se inicia este boom de exportación de sombreros inicialmente a Centroamérica, al Canal de Panamá y luego a diversas partes del mundo. El negocio viene pues aproximadamente 65 años atrás, pues bueno, pues, primero fue mi abuela, luego pues los hijos de ellos, pues incluidas a mi madre, luego mis hermanos, ahora estamos en este momento pues nosotros administrando un negocio. Y queremos pues que a futuro pues nuestros hijos lleguen el mismo ritmo de trabajo. Montecristi era una ciudad de 16 manzanas, pero con muchas casas elegantes y vivía su apogeo no solo económico, era el centro económico, cultural y social de Manabí. Todo esto gracias a la manufactura de los artesanos manabistas, especialmente los montecristenses. When a hat craftsman wishes to file for the Montecristi hat designation of origin, he must meet the following requisites. He must belong to the Montecristi Canton and the Aromo sector of the Manta Canton. Or he must plant and grow toquilla straw
or he must be a weaver, or work in the hat's finishes. He must complete the corresponding application and submit it to the Ecuadorian Institute of Intellectual Property, IEPI. He must receive the inspectors who verify the hat quality and wait for the IEPI resolution and, if accepted, the stamps. The entire process is cost-free. Te quisiera ver bailar como linda y como bella, hilando fina toquilla y bajo un manto de estrellas. El ballet Alejandra Albán nace en el año 2007 con una amalgamación de lo que es el ballet clásico, que es la formación que tiene el ballet, del elenco, y una parte del folclore de nuestra cultura montubia. La esencia de este baile, justamente de la tejedora manabita, es un culto, ya digo, ¿no? Es un culto a la paja toquilla, porque es una bendición para nosotros que crezca en nuestros perímetros este elemento tan importante de la naturaleza, que reúne y rescata a través del arte de las manos de las tejedoras y de los tejedores también varones, esta finura del sombrero. Para mí la danza es una vida, es bailar, es expresar todo lo que nosotros sentimos. Para mí es todo. Hay sombreros que son catalogados como un verdadero regalo para las personas más importantes del mundo. Entonces es un culto a este elemento natural de que nace acá, la paja toquilla, y a la elaboración de su sombrero. Palma Andrade. Yo me dedico a la artesanía. Bueno, aquí estamos en una parte que llama calle Pichincha y calle Manta. Aquí al lado está junto al cementerio central de Montecristi, y acá hay otra callecita que llama calle Tunguragua. Yo tenía tal vez como unos 24, 25 años cuando empecé con este trabajo. Ya voy ahora para 70 años. La idea fue del mismo señor, Argemiro Luca. Él diseñó eso. Este trabajo tenía como unos 80 años o algo más, no sé. Aquí vemos cuatro personas que elaboramos esto, la cajita. Pero el que tengo más tiempo yo soy yo, y hay otros señores, Lucas.
Bueno, hay como 4 señores que elaboran, pero tienen sus distintos clientes que ellos les venden, ¿no? Yo hago el despacho para Otavalo, una señora María Campo, ella me compra por cantidad. Es la única parte donde yo mando, y aquí toca hace muy poco, Guayaquil. Antes me compraba en Cuenca, todo eso, pero ahora ya muy poco. Solamente Otavalo y Quito. El árbol de balsa tiene aproximadamente unos 15 metros o algo más, y hay más chicos, de todo porte. Y el grueso es, también tiene, es muy grueso, tiene unas 30 pulgadas de grueso, 40 pulgadas de grueso. Eso lo cortan a base de sierra eléctrica. El tronco y ellos van dando el corte que ellos quieren vender, lo que uno le pide. Yo la compro por la parte de Ayacucho, de Santa Ana hacia arriba. Ahí vienen los palos de 2 metros, 2.50, viene un palo cuadrado. Y ahí yo hago el proceso de la máquina de cortar las tiras a 1 centímetro. Y ahí ya lo voy a la afuera, que ya está sacada la tira, la lijo. Y ahora elaboro, ya comienzo a producir la cajita. La semana, bueno, yo solo me produzco a veces 8, 9, 10. De ahí no paso, porque voy despacio también. Y entonces hay otros clientes que vienen a hacer diferentes cajas grandes, así. Que vienen los sombreros que van listitos. Ellos los mandan ya por otro país ya listitos, el sombrero ya con tafilete, todo eso. Nomás lo ponen y ahí la cabeza. Con este trabajito he criado a mi familia y todo lo que he adquirido por ahí ha sido a base de este esfuerzo. Tengo 4, 2 varones y 2 mujeres. Ya 2 son profesionales y ya mi hijo también, otra hija también ya es profesional. El sombrero de Guatirite es el, digamos, el de aquí, el pionero de aquí, por aquí fue que se creó la industria del sombrero por la parte de Pile. No sé si usted se conoce de parte de Pile, por la parte de acá, de la parte de Aromo, Los Bajos. Hasta, yo que sepa, hasta $1,000 se ha vendido un sombrero. La juventud ahora no se dedica ya como a la gente mayor que se dedicaban al sombrero fino. Ahora la juventud ya se dedica a otro trabajo, pues, para que es más rentable, pero ahora están ahí una escuela que están promocionando que ellos mismos laboren el sombrero y ellos mismos lo vendan. Porque ahí hay un temerario que vende, compra uno y vende otro y todo va quedando, entonces al empresario no le queda casi nada. Para mí es una gran satisfacción de elaborar estas cajitas. El día que no elaboro estoy mal. Voy a seguir hasta cuando Dios me diga hasta aquí basta. Did you know that we owe the Toquilla Straw's scientific name to Spanish King Charles IV and his wife Luisa of Parma? Carludovica Palmata honored their Latin names, Carolus and Ludovica. Since the members of royalty loved hats, the Spanish of the 18th century decided to name this plant on their behalf. Desde tiempos ancestrales, los manabitas han surcado los mares, tejido sombreros y modelado la tierra. Gente aventurera y trabajadora que vive en paisajes llenos de leyendas y recuerdos.
una sociedad tejida por historia y saberes ancestrales. El sombrero para nosotros es un legado que ha venido de familia en familia. Manos que bailan al compás del pasillo y los amor finos. Xiomara tengo por nombre, Guillén por apellido. El hombre que no me quiera no sabe lo que ha perdido. Después de este recorrido me queda la satisfacción de encontrar un Ecuador lleno de esperanza, asociativo y solidario. Al atardecer, yo continúo el camino.